Sí, cada vez la pizarra y la puse en no sé. Sí, igual si ponemos la pizarra ahora mismo, no sé. Sí, venga. Pues además si la paramos bien. Sí, sabes que no todo más toca, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, suposo que sí que es curat, no? Per la gent que ve des de casa. Ah, ho saps? No, és que és un problema que crema molt, això. Bueno, podríem entendre perfectament si s'obre la pissarra, eh? Però, bueno. Sí, ara moureu una miqueta perquè la veieu. Són dos... Las cosas en directo, ¿no? Que digo. Sí, no va a estar con los días. La mate, lo digo, si pudieras la pisar de aquí, no lo es. No te lo digo. ¿Eh? Tendrás que salir. ¿Sí? Sempre ho fem, no? Però avui volem agrair especialment, primer, els que esteu aquí, que estigueu aquí, segon, els que ens esteu veient a través de les noves tecnologies, que ara estan tan de moda que ens estigueu veient, i també al Centre Cívic Can Déu, primer, per fer tot aquest esforç per organitzar activitats i per tot l'esforç que suposa tenir-ho tot pensat, organitzar-ho, i en primer lloc, no? Són temps molt estranys, com tots sabem. Ningú ens diria que ens trobaríem fent una xerrada d'aquesta manera, però intentarem que sigui el més amena possible, entretinguda, i que tots ens puguem portar alguna cosa. No? També ens presentem, ella és la Laura Blanco, jo soc el Carlos Peronell, som psicoterapeuta, psicoanalista del Gabinet de Psicoteràpia. Abans de començar amb el contingut de la xerrada, sí que ens agradaria explicar res, en 30 segons, qui som
Som una entitat clínica i també formativa. Som una entitat associada amb l'Espacio Psicoanalítico de Barcelona que fem més activitats gratuïtes, altres activitats privades, de pagament, com els cursos d'introducció a la psicoanàlisi, o els podeu venir a preguntar després de la xerrada, o també, un mail que repetiré després, podeu enviar les vostres preguntes o fer consultes a un mail que és secretaria@psicoterapiabcn.com. secretaria@psicoterapiabcn.com. Anirem utilitzant, farem la xerrada majoritàriament en castellà, amb l'entesa de que potser alguna de les persones que ens estigui veient no pogués entendre tot el català. En tot cas, sentiu-vos lliures d'utilitzar el català si voleu fer preguntes o intervencions, perquè nosaltres sí que farem una primera exposició d'uns 40 minuts aproximadament i després tindrem una estona perquè vosaltres, tant des d'aquí com des de les vostres cases, ens podeu preguntar o dir el que penseu sobre el que us dic. No? El tema del que parlarem avui, i ara sí que ja entrem en el contingut de la xerrada, avui és sobre l'ansietat. L'ansietat, no? Vaig a passar allà al castellà per si de cas hi ha algú que no es pogués entendre del tot bé. L'ansietat, que hemos titulado la charla como un malestar cotidiano. Solo vamos a hacer esta pequeña referencia a que hoy en día la ansiedad es uno de los motivos de consulta principales. No hace falta decir por qué, no queremos llevar al bicho, ¿verdad? Pero no es que sea ahora justamente por esto que también, por lo que ahora ya me consulta por temas de ansiedad, sino que es algo recurrente en los últimos años. Es como si fuera una afectación, un padecimiento de la época. Así un poco como también la depresión, ¿verdad? La depresión, también hay muchas consultas por depresión, mucha gente que llama porque se siente deprimida y es algo que parece que hoy está más extendido que en otros momentos donde había otro tipo de patologías. Con lo cual uno se puede preguntar, ¿esto es algo que forma parte del momento actual? Ya digo, no solo de este año, sino de la época moderna en la que vivimos, la velocidad, la aceleración, etcétera. La respuesta es que no. Sí que es verdad que las épocas tienen unas connotaciones y que eso hace que la gente sufra a veces más de algo que de otra cosa, pero en realidad la ansiedad ha sido algo que ha acompañado al ser humano desde siempre. Porque la ansiedad, como vamos a ir viendo, es algo que se manifiesta de una manera prácticamente como nos conforma en según qué situaciones de nuestra vida se puedan dar. Y está ligada a preocupaciones que quizá en este momento sean unas, pero que en otros momentos históricos han sido. Por lo tanto, a pesar de que sí que es verdad que una tendencia a consultar por ansiedad es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Sobre, en este caso, sobre el cuadro de padecimientos del ser humano. Sí que es verdad que la ansiedad en relación a otros sufrimientos psíquicos tiene una particularidad. Y es que es muy estridente. No tiene por qué ser siempre así, pero a veces la ansiedad va acompañada de síntomas físicos muy visibles. Tiene la persona con ansiedad puede sufrir palpitaciones, sudoraciones, temblores, en casos incluso un poquito más fuertes, mareos. Y no es por casualidad que a veces la gente hable de ataques de ansiedad o de crisis de ansiedad, dando precisamente lugar, ¿no?, a esta connotación de algo como que implosiona, que aparece prácticamente como que posee a la persona. Puede tener estas connotaciones estridentes, puede no tenerlas y puede ser o no, y ahí vamos a hacer un recorrido muy mínimo porque también es otra de las palabras que más utilizan las personas que vienen a consulta por un tema de ansiedad, puede tener o no que ver con la angustia. Angustia es otra de las cosas de las que hoy en día la gente también sufre mucho. Podríamos decir, y aquí deberíamos hacer un estudio muy exhaustivo de qué significa una cosa y qué significa otra, tampoco sería el marco en el que deberíamos desplegarlo, ¿verdad? Pero la angustia, o mejor dicho, la ansiedad, sería una de las manifestaciones de la angustia. ¿En qué sentido? Bueno, que la angustia quizá es un término como más abarcativo que incluye más de los padecimientos del ser humano, que la ansiedad sería una de las formas en que se manifiesta, con estos, por ejemplo, con estas sintomatologías físicas que acabamos de decir, pero a veces son términos que incluso pueden ser
análogos, ¿no? Freud, por ejemplo, hablaba de neurosis de angustia, y cuando hablaba de neurosis de angustia utilizaba este término tanto para hablar a veces de la ansiedad y la angustia, poniéndonos en la terminología de igualdad, y a veces los distingue en su obra. Pero, por ejemplo, me voy a levantar un momentito, si vamos al uso lingüístico, ¿no? Que a veces es el que nos ayuda a entender también este tipo de matices. Quiero empezar con el cable. Por ejemplo, en alemán, no sé si alguno de vosotros sabe alemán. En alemán la palabra Angst puede significar indistintamente ansiedad y angustia, ¿verdad? Nosotros sí que la distinguimos, ¿no? Ansiedad y angustia también en catalán y en castellano ansiedad y angustia. Y también en inglés la palabra anxiety puede significar las dos cosas indistintamente. Freud era una persona de habla alemana, por lo tanto, cuando utilizaba esta palabra, podía perfectamente ponerlas en un término de analogía. Y las dos últimas cositas que os quería decir para hacer esta pequeña introducción antes de que Laura despliegue más el tema, es que la ansiedad y la angustia, en este sentido sí que serían equivalentes, son afectos, no son emociones. Y no es una distinción que sea trivial o que sea un poquito frívola, porque eso quiere decir algunas cosas, ¿no? Cuando hablamos de emociones, hablamos de esas cosas que nos suceden a veces y que tienen que ver con una situación más superficial, ¿no? Más consciente, más yoica, si queremos, aquello que nos remite a algo más o menos instantáneo, ¿no? Por ejemplo, me toca la lotería, la emoción, ¿no? El sentimiento es que estoy eufórico, ¿no? Me echan del trabajo, la emoción, el afecto, ya mezclado la emoción o el sentimiento, es que estoy triste o estoy cabreado o lo que sea. Ahí veríamos como hay una cosa más superficial, en el sentido de que podemos identificar claramente de una manera así que no hemos dicho aquello que nos está sucediendo. Pero con la ansiedad barra angustia, esto puede no darse. Es decir, cuando decimos que se trata de afectos, queremos decir que muchas veces, la mayoría de las veces, no queremos decir todas, pero sí muchas veces, arraigan o tienen sus orígenes en situaciones inconscientes de nuestro psiquismo. Son sensaciones inconscientes que nos acompañan. Luego iremos desarrollando un poquito más todo esto que os estoy diciendo. Lo que pasa es que muchas veces también lo que queremos es racionalizar la ansiedad o la angustia. Os vamos a poner algunos ejemplos para que veáis lo que queremos decir en este momento y después lo que querremos decir un poquito más adelante. Supongamos un chico joven, una chica joven, que de repente va a empezar a ir a la universidad. Es posible que en el momento de incorporarse a los estudios superiores sienta un poquito de ansiedad por el hecho de, bueno, de iniciar una etapa tan importante a nivel vital en su trayectoria. Bueno, eso sería una racionalización de una situación ansiosa. O una persona que de repente es ascendida en el puesto de trabajo y que también siente ansiedad porque de repente se enfrenta a nuevos retos, se enfrenta a nuevos compañeros, a nuevas tareas. Se puede sentir ansioso, puede racionalizar lo que es por todo esto que estoy diciendo, y en realidad eso también existe, como en el ejemplo anterior, ¿no? O una persona que de repente está atravesando un buen momento con su pareja y siente que en el día a día le acompaña una cierta angustia, una cierta ansiedad, y aquello lo relaciona con el mal momento que está atravesando a nivel amoroso. Muy bien. Esto es lo que solemos hacer, racionalizar la ansiedad, intentar encontrarlo en una explicación. Pero vemos que muchas veces aquello que en un momento nos causaba ansiedad, después pasa el tiempo, ya no hay motivo para que nos siga causando ansiedad y uno se sigue sintiendo ansioso. Cuando ese chico o esa chica que estaba ansioso y que él o ella creía que era por incorporarse a la universidad, está haciendo tercero de carrera y sigue ansioso, es que hay algo ahí que yo no lo acabo de explicar, ¿verdad? Cuando ese trabajador que ha sido ascendido y de repente lleva 2 años en ese puesto, conoce todos los mecanismos, lo sabe hacer todo de memoria, conoce a todo el mundo, está bien asentado en su nuevo lugar de trabajo
y se sigue sintiendo ansioso, también hay algo que no responde a una explicación, si queremos, más superficial. Y lo mismo con la persona que tiene problemas con su pareja. De repente lo resuelve, las cosas van perfectamente con él o con ella, y sin embargo hay algo que sigue haciéndolo sentir mal. Vemos que ahí hay algo que no cuadra. Por eso decimos que arraiga en el consciente, y ahora es lo que la obra va a ir desplegando. Y es más, hay veces que la ansiedad ni siquiera puede ser explicada por las personas que vienen a consulta. Es decir, hay veces que una persona llega con un cuadro de ansiedad muy fuerte y tiene serias dificultades para decir lo que le pasa. No lo sabe. Con lo cual, bueno, va como bordeando, ¿no?, las sensaciones que le embargan, las cosas que le pasan, pero sin encontrar una explicación de lo que le pasa. Bueno, precisamente. A una persona nerviosa. Todo me va bien y sin embargo yo me encuentro mal. Incluso llevo un par de meses muy ansioso y no sé por qué. Bueno, pues precisamente hay algo ahí inconsciente que es justamente lo que está empezando a investigar esta persona. Quedaros con esta idea porque justamente es a partir de aquí donde lo que va a desplegar también. Ah, vale. Bueno, vamos bien, os pregunto porque no os veo las caras, solo veo una silueta. Además, con las máscaras es un poco complicado. Aunque al final sí que por lo menos me quedo más tranquila. Señales. Sí, es un poco mal. Bueno, retomando lo último, ¿no?, que comentaba Carlos, ¿no? Es decir, cuando la ansiedad se manifiesta en nosotros, muchas veces no podemos dar una explicación consciente, ¿no? Consciente, lógica, racional, incluso, ¿no?, atribuir esa ansiedad a un hecho concreto, momento determinado en nuestra vida. Pero muchas veces, ¿no?, esa explicación, como bien decía él, no es suficiente, ¿no? Entonces, si eso no es suficiente, ¿no?, lo que nos queda por pensar es que la causa o el motivo, ¿no?, de esa ansiedad que perdura en el tiempo, que insiste, que no se disipa, es que está en juego algo inconsciente. Para que se entienda, ¿no?, si tomamos la ansiedad como la fiebre, ¿no?, que muchas veces ponemos este ejemplo y parece que ayuda, ¿no?, a entender esto que decimos. La fiebre de entrada no es una enfermedad en sí, ¿no? Es un indicador, un indicio de algo, ¿no? Es decir, algo que de entrada uno no sabe qué es, ¿no? Es decir, uno tiene 40 y fiebre, se encuentra fatal, pero no sabe qué hay detrás. Luego sí, luego va al médico, le hacen pruebas, le hacen un examen y ahí sí, ¿no?, concluye que, bueno, pues que tiene una infección o, no sé, una gripe, un resfriado, una gastroenteritis, etc. Pero de entrada uno solo sentía esa fiebre y no sabía qué le pasaba. Con la ansiedad pasa lo mismo, ¿no?, que es lo que estábamos comentando ahora, ¿no? Es, yo siento ansiedad, eso me indica algo, pero ¿qué algo? ¿Qué es eso que me pasa? ¿No? Porque si descartamos esa explicación racional, hay algo que no va, ¿no? Y es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Es decir, debe de estar en juego algo inconsciente. Muy bien. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, no deja de ser una manifestación de un conflicto psíquico, ¿no? Es decir, hay algo que no está bien, por decirlo, dentro de mí. Vale, un conflicto psíquico, ¿no? Es decir, tengo la ansiedad, es un indicador de algo y eso quiere decir que hay un conflicto psíquico. Bueno, esto nos lleva a la pregunta, ¿no? O más bien, voy a intentar desarrollar, ¿no?, que cómo se generan los síntomas, ¿no? Es decir, para comprender esto, ¿no? Es decir, cómo uno termina enfermando, ¿no? Es decir, vale, por un lado está la ansiedad, pero luego también somos capaces de generar muchos otros síntomas que luego ahí lo retomará Carlos, ¿no? Entonces, para entender o para responder esta pregunta, ya digo, lo voy a hacer de una manera resumida porque es bastante complejo y ahondar, ¿no?, en cómo está formado nuestro psiquismo, nuestro aparato anímico, es decir, en última instancia, cómo estamos hechos por dentro, sería muy largo, entonces he intentado hacerlo de una manera esquemática que nos va a servir para, bueno, para responder esa pregunta, ¿no?, de cómo generamos síntomas, ¿no?, cómo construimos. Entonces, ¿cómo está formado nuestro psiquismo, nuestro aparato anímico? Aquí sí que voy a necesitar, porque creo que nos va a ayudar a hacer un esquema. Me levantaré. Si no veis cuando dibuje, me lo decís. Vamos a ver.
Voy a intentar moverme para que podáis ver tú y ¿vale? Cualquier cosa me vais guiando que si no veis. Entonces. Vale, como decía, nuestro aparato anímico, ¿no? ¿Cómo estamos hechos? Por dentro. Vale. Imaginemos que esto. Disculpadme porque dibujar, no sé. Entonces, esto sería nuestro aparato anímico y está conformado por tres instancias psíquicas, ¿vale? Entonces, la primera que voy a describir es el ello, ¿vale? Quizás no conocen este, no están familiarizados con el término, pero ahora les explicaré. ¿Qué es el ello? Bueno, es la instancia psíquica, ¿no? Es decir, parte de nuestro psiquismo y es completamente inconsciente. ¿No? Lo que decíamos antes, que lo desconozco, que es decir, que solo sé de su existencia por sus efectos. Ahora explicaré. Entonces, ¿qué hay? ¿No? Es decir, es completamente inconsciente. Sería, si quieren, ¿no?, la parte más primitiva, la parte más irracional, la parte más ilógica, la parte más impulsiva nuestra, sí, como la parte más desorganizada de nuestra personalidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, sería, ¿no?, es decir, todo inconsciente, eso, ¿no?, todas esas cualidades. Y otra pregunta sería, bueno, muy bien, pero ¿qué hay aquí dentro? ¿No? Es decir, vale, escribimos, ¿no? Es decir, es irracional, es inconsciente, pero ¿qué contiene esto? Bueno, en el ello, ¿qué hay? Hay recuerdos, hay pensamientos, hay ideas, deseos, impulsos, ¿no? Es decir, contiene muchísimas cosas, ¿vale? Algunas de estas cosas que acabo de denunciar, algunas han sido adquiridas, ¿no? Es decir, a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, han sido heredadas de la propia historia, pero también de la propia historia de la humanidad. Y algunas de estas cosas, ¿no?, de pensamientos, ideas, impulsos han sido reprimidas, ¿no?, y están aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Y cuál es la función de este? Yo no decía, bueno, ¿para qué sirve? ¿Por qué no? ¿Por qué está aquí? ¿Para qué sirve? Bueno, el propósito del ello es satisfacer las necesidades o deseos, ¿no? Ejemplo, ¿no?, que ya sé que parece un poquito abstracto. También, ¿no?, y perdón, también, ¿no?, además de todo lo que acabo de decir, estarían los impulsos más, si quieren, tomándolo irracional, ¿no?, lo más sádico, lo más hostil, lo más agresivo, y también los impulsos sexuales, las pasiones, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no?, como una... Freud dice, ¿no?, hace referencia a esta parte de nuestro psiquismo, lo llama caldero pulsional. Caldero, un caldero pulsional. Y aquí hago un breve inciso para no irme demasiado de lo que estoy explicando, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de pulsión, pulsional, ¿no? Pulsión, para que me entiendan, sería como el instinto, ¿no? No es bien bien el instinto, pero para lo que nos atañe hoy ya es suficiente, ¿no? Sería como el instinto del ser humano, sería como esa energía, como ese empuje, ¿no?, para conseguir las cosas o para llegar a un fin, ¿vale? Entonces lo que dice que eso es un caldero pulsional, ¿no?, como que hay mucha energía, está en ebullición constante. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el propósito? Bueno, satisfacer necesidades y deseos de manera inmediata, ¿no? Es decir, sin atender ni las consecuencias, ni las exigencias, ni del mundo, ni de nadie. Ejemplo, lo estoy personificando porque creo que si antes es mejor, pero no es que sea una personita. Ejemplo, no sé, homosexual, que lo sexual parece que muchas veces es más fácil, ¿no? No sé, tengo ganas de mantener relaciones sexuales. ¿Qué hace nuestro psiquismo en ello, esta parte? Bueno, si siente una excitación psíquica, una tensión, que dice descarga. Descarga como sea. Da igual, como sea, donde sea y con quien sea. Si tengo pareja con la pareja, si no me voy a un bar o a... No, ahora sí. A una discoteca, ¿no? Es decir, yo tengo esa excitación y hay una parte de mi psiquismo que dice satisfazgo. Ahora, ya. Bueno, muy bien. Pero hay más cosas, ¿no? Esta es una de las instancias.
Luego estaría aquí una partecita, otra instancia psíquica, que sería el superyo. En parte, el superyo es consciente e inconsciente. Ya la vamos a explicar en un momento. ¿Qué es este superyo? El superyo es la vocecita que tenemos todos dentro, ¿no? Ese que va comentando las cosas, ¿no? Que esto está bien, que esto está mal, que así, que no hables así, que no te sientes así, que dónde vas, que haces todo el día en la cama, que te levantes, que tienes que estudiar, que haces tomando un tono de cerveza cuando tendrías que estar trabajando, ¿no? Esa voz interior que uno, ¿no?, tiene que lidiar con eso y que todos tenemos, ¿no? ¿Cómo surge, ¿no? Es decir, ¿cómo surge esta vocecita, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, ¿no?, este superyo sería esos pensamientos éticos y morales, ¿no?, que derivados, que se han ido adquiriendo, ¿no?, de la educación, pues, de los padres, ¿no?, de la escuela, ¿no?, en última instancia de la sociedad, de la cultura, ¿no?, es decir, todas estas normas, valores que se han ido, ¿no?, integrando. Pero claro, dentro de este superyo, para ya complejizarlo un poquito más, habrían dos instancias más chiquitas, por decirlo así, que sería la conciencia moral, como así, conciencia moral, y el ideal del yo. Ideal del yo. Perdón. No estoy escribiendo bien. Bueno, ideal del yo. Conciencia moral ya lo he comentado, ¿no? Es esa... contiene que los valores, ¿no? Te dice lo que está bien y lo que está mal. Esto no lo puedes hacer. Esto está mal, ¿no? Es decir, la vueltecita te va indicando, te va guiando qué se puede y qué no se puede hacer. Obviamente eso va cambiando en cada persona, ¿no?, en cada uno de nosotros. Y el ideal del yo sería aquello a lo que aún no aspira a ser, ¿no? Sería como la propia imagen de uno mismo, la propia percepción, de alguna manera. Claro, este superyo no siempre está, ¿no? Es decir, como he comentado antes, ¿no? Se va... siempre está, quiere decir que no siempre está, o sea, no está desde que uno nace. Sino que se va construyendo en el momento que uno, todas esas normas, valores, que en un inicio vienen de afuera, ¿no? Que comentábamos antes, los padres, ¿no?, los profesores, la cultura, la sociedad. ¿Qué haces? Bueno, uno lo interioriza, lo introyecta y lo hace propio. ¿Sí? Ya no es lo de fuera, sino que soy yo que pienso, ¿no?, que soy la vocecita. Ok, eso está bien, eso está mal. Y la tercera instancia, que esta sí que la conocéis todos y que estáis más familiarizados, es el yo. Y aquí lo estoy demasiado grande porque en realidad es solo un trocito de nuestro psiquismo. No es el yo, no es, es nuestra conciencia, no es lo que uno se da cuenta, ¿no? Es decir, el yo sería aquello que uno es capaz de percibir a través de los cinco sentidos, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta que estoy aquí con ustedes, hablando, nos veo mucho, ¿no? Entonces sería ese yo. ¿Qué pasa con este pobre yo? Porque en realidad es un pobre yo. Bueno, el pobre yo tiene que estar lidiando, porque el yo, como os comento, es la conciencia, pero nuestra conciencia que está en contacto con el mundo, ¿no? Es decir, justamente yo me doy cuenta de que están ustedes aquí, ¿no? En algo, forman parte del mundo, de la sociedad, ¿no? Mundo exterior. ¿Qué hace el pobre yo? Bueno, tiene que estar lidiando, ¿no? Es decir, modulando, mediando, de alguna manera, entre las exigencias que provienen de este de aquí, del superyo y del mundo exterior, ¿no? Tiene que estar haciendo malabares, ¿para qué? Para que no se genere tensión entre todas estas exigencias. Ahora pondremos ejemplos que se verá muy, muy, muy fácil. Pero tengo un texto que creo, si no recuerdo mal, que escribió en 1923, el yo y el ello, hace referencia, ¿no? Habla de que el yo es un pobre siervo que, ¿no?, que tiene que estar mediando entre los tres amos, ¿no? Ejemplo, ¿no? Con todo esto en la cabeza, ya sé que es muy abstracto, por eso creía necesario hacer un dibujito. Pero ese ejemplo sería muy fácil. Un ejemplo donde se vea claramente donde puede haber una tensión entre el yo y el superyo. Tomando el ejemplo que antes anunciaba Carlos y que realmente es así, ¿no? La gente
bueno, gran parte, ¿no?, de motivo de consulta hoy en día es la ansiedad. El otro día, no era el mismo paciente, pero cómo no, que también me va a servir. Paciente, motivo de consulta, ansiedad e inseguridad. Pero bueno, él destacaba sobre todo la ansiedad, que había padecido, ¿no?, según él, a lo largo de toda su vida, tiene 42, me parece, 43 años, y bueno, sí, durante toda su vida había tenido ansiedad, más o menos había podido sobreponerse, ¿no?, a esos momentos de ansiedad muy fuertes, había tanteado, ¿no?, bueno, había podido saltar todos esos obstáculos, pero se encontraba con un obstáculo que no podía, que era el trabajo. Y hace tiempo que, ¿no?, que se cambió de trabajo, hace unos 6 meses me parece, que antes lo que decíamos, ¿no?, esa ansiedad es comprensible, se ajusta a la realidad, ¿no?, es acorde, ¿no?, es decir, bueno, tienes, ¿no?, haces, te cambias de trabajo, eso en sí genera un estrés, ¿no?, y una ansiedad, además lo asciendes, ¿no?, tiene una responsabilidad muy fuerte, bueno, tiene, ¿no?, a cargo no sé cuántos empleados, bueno, se entiende, ¿no?, claro, pero un mes, 8 meses, ¿no?, hasta así 6 o 7 meses, donde la ansiedad no solo remite, sino que además se intensifica cada vez más. Claro, él dice, bueno, hay algo que no va, él mismo se da cuenta, ¿no? Él decía, hasta ahora he podido y ahora no puedo, ¿qué pasa? Esto por un lado. Luego, explico solo, nada, una breve parte de su historia familiar, porque nos va a servir para entender esto, que si recuerdan he dicho que era la interiorización de las normas. Dice, de la familia, son 5 hermanos, bueno, eso nos interesa. El padre, dice, lo describe como una persona muy autoritaria, donde funcionaba el orden del mando, donde, bueno, dice que inteligencia emocional, poca, no había conversación, y donde las frases que se repetían eran, tú no vales para nada, no vas a conseguir nada, ¿no? Bueno, va pasando los años hasta la historia que se me ha dado. Claro, a día de hoy, situación actual, ¿cómo se encuentra el hombre? Bueno, es decir, en el trabajo, él obviamente lo quiere hacer bien, ¿no? Es decir, el yo, que está en contacto con el mundo, bueno, yo lo quiero hacer bien, me cambio de trabajo, asumo responsabilidades, además, ¿no?, por parte del jefe, de los compañeros, tiene buen feedback, ¿no? O sea, no tiene ninguna queja, lo hace bien, ¿no? Es decir, que la ansiedad no iría acorde con eso. Pero ¿qué pasa aquí? Que la frase es, tú no vas a poder, no vales para nada, deja el trabajo. ¿Qué pasa? Se produce una tensión entre el yo, que yo quiero asumir la responsabilidad, que lo voy a hacer bien y lo estoy haciendo bien, y esa partecita, esa bolsecita que le dice, tú no puedes. ¿Qué hace? Bueno, conflicto psíquico, es lo que comentábamos al principio, y cómo se manifiesta ansiedad que nos remite. ¿Se entiende? Esto es muy fácil, así, ¿no? Se entiende así, ¿no? O incluso tomando, para insistir, ¿no?, en esta tensión, ¿no?, el estudiante que comentaba antes Carlos, ¿no?, es, voy a la universidad, ¿no?, es decir, voy alegremente, ¿no?, es decir, supone para mí el futuro, quiero terminar la carrera, me va a permitir trabajar, ¿no?, es decir, esto, estamos en el nivel del yo, ¿no?, es decir, vale, todo va bien. Pero no hace falta que el superior sea el padre siempre, también puede ser lo social, ¿no? ¿Qué pueden ser estas frases? No estudies, que no vale para nada. ¿No? No estudies, que no te va a servir para nada. No estudies, que no vas a ganar dinero. No estudies esta carrera porque tal. Y eso, en parte, esas frases, si quieren, no hace falta que sea de los familiares, puede ser de los profesores, de la situación social en la que vivimos, ¿no? Donde está esa frase de para qué estudias esto si luego, ¿no? Entonces también se produce un choque, ¿no? Y esto, obviamente, sin olvidar que esto cursa a nivel inconsciente. No es que yo me dé cuenta del conflicto. Vale, esta vocecita es de mi papá, esta vocecita es de la sociedad. No. Simplemente me doy cuenta de que tengo ansiedad. Sí. Y como mucho sí, de yo y lo que yo aspiro. Pero ya está. De la tensión que hay entre estas instancias, yo no me doy cuenta. Y, como otro ejemplo rápido, ¿eh?, pero me parece que insistir sobre esto me ayuda, ¿no?, a ejemplificar y a entender todo esto, ¿no? Lo de la pareja, también tomo otro ejemplo. Momento, no sé, llevo no sé cuánto tiempo con la pareja, una época en la que no estamos muy bien y eso me genera ansiedad. Bueno, es acorde a la realidad, ¿no? La persona la tengo mucho tiempo, la quiero muchísimo, pero por algún motivo determinado, bueno,
hay un desencuentro y eso a mí me angustia o me genera ansiedad, ¿vale? Pero bueno, con la pareja lo hablamos y parece que esa, ¿no?, que esa conversación hace, ¿no?, que bueno, que podamos seguir continuar con esa relación. Pero ¿qué pasa? La ansiedad continúa, ¿no? Es decir, vale, ya esa ansiedad ya no la puedo atribuir a que estoy mal con la pareja. Supongamos. Vale, la pareja, o sea, estoy bien con la pareja, vale. Pero resulta que el otro día que me fui al gimnasio, bueno, sí, va a decir una chica, no importa, una chica o un chico, no sé, la recepcionista o el recepcionista, bueno, intentó flirtear conmigo, uy, y a mí, no sé, me cayó en gracia y me gustó. En relación, lo que decíamos antes, y a mí se me va, ¿no? Es decir, la cuestión sexual que decíamos, ¿cómo sería estar con ese chico o esa chica? ¿Qué hace ello? Ves a ligar con ella. Ves a ligar con ella y punto. ¿Qué hace el superior? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Que tú tienes un pacto de fidelidad con tu pareja, no puedes ser mala persona, ¿no? Entonces, este que dice, ves y ligas de la y mantén relaciones sexuales. Este que dices, no puedes seguir así, no hagas esto. ¿Y yo qué hace? Se vuelve loco. Se vuelve loco. ¿Y el mundo exterior qué sería? Bueno, la recepcionista que todavía sigue flirteando conmigo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve, ¿no? Es decir, toda esta complejidad, ¿no? Que yo tiene que ir, por lo que decía antes, ¿no? Hacer equilibrios para que no se produzcan estas tensiones. ¿Por qué? Porque da lugar a conflicto psíquico y el conflicto psíquico da lugar a síntomas. Bueno, no sé si le han servido los ejemplos. Sí. No. Creo que ya no me lo dejo nada más. No, creo que ya está. Sí. La proporción de estas partes, cada persona, ¿no? Debe ser, o sea, habrá gente que tendrá el ego muy pronunciado, o llamar como quieras, y el superior más, ¿no? Pregunto. ¿No? Es decir, en nuestro psiquismo mayor parte, o sea, es casi todo ello, por decirlo así, pero luego sí, no es como que estas partes. Pero habrá gente que regresa mucho más. Exacto, eso sí. Exacto. Sí, sí, incluso Freud habla, ¿no?, de un superior más débil, ¿no?, más fuerte. Eso sí, depende no solo de la propia de la persona. Más, ¿no?, excesivo. Exacto. Sí. Es decir, que esto está en todos nosotros, sí, y que esto varía en cada uno de nosotros también. ¿No? De la misma manera que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, el caldero pulsional, ¿no? Que decía, bueno, como esa energía que está dentro de nosotros. Sí, por ahí cada persona tiene un tipo una energía distinta. Hay gente que es mucho más, lo personifico, ¿no?, como más apagada, y hay gente como que la ves. Exacto, pero a mí es con mucha energía y ahí se ve, ¿no? Pero sí, lo que sí, un poquito para añadir, ¿no?, lo que dice Laura, tal cual, ¿no? Que de última instancia el psiquismo está formado por muchas cosas, ¿no? Pero para esquematizarlo, primero, por lo que nos pasa, ¿no?, por lo que nos sucede en nuestra trayectoria vital, y después por algo que es absolutamente indiscernible todavía a día de hoy, ¿no?, por todo, a pesar de todos los avances científicos, es por algo innato, congénito, que no se sabe por qué diferente de una manera o de otra ante situaciones muy, muy, muy similares, ¿no? Entonces, precisamente una de las funciones de un análisis, ¿no?, una terapia analítica, es una frase muy famosa de Freud, que ha hecho con mucho recorrido, que es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Es decir, aquel ello que es el que nos dominaría, pues cuanto más lo podamos observar y ver qué pasa ahí dentro, menos va a hacer que el yo se vea manejado, ¿no?, yendo de un lado para otro, en plan enloquecido, por las demandas que le llegan, no solo del ello, sino del superior, porque el superior, como ha dicho la verdad, en su gran parte es inconsciente, ¿no? Que precisamente cuando te estaba escuchando, ¿no?, claro, nosotros lo hemos traído aquí de una manera, tenemos un tiempo limitado, que se puede entender, ¿no? Pero para que esas frases aparezcan, o es más, para que aparezcan y la persona sea capaz de conectar esas frases de los padres, de los educadores, con su conflicto, puede pasar meses, incluso años, ¿no?
Justamente cuando tú estabas hablando de esto, yo recordaba hace un tiempo una mujer inteligente, quiero decir que no tiene nada que ver con el nivel intelectual, ¿no?, ni cultural, pero que tenía una tendencia a sufrir, que no podía con ella, ¿no? Entonces, venga a sufrir, por cualquier cosa, sufría un montón, hasta que la persona que ya no está, ¿no?, pero que se dio cuenta que había una frase de su madre que ella se sentía tan identificada con esa frase que automáticamente la había proyectado, como ha dicho Laura, y eso le generaba el mismo sufrimiento que le había puesto a su madre. ¿No? La primera vez que apareció esa frase, uno, desde su posición, lo ve y dice, esto es esto. Pero tampoco lo puedes decir. Porque si lo dices, no dejas que la otra persona llegue a darse cuenta. Puedes ir orientando. Oye, mira, dicho esto, ¿no?, pero si, ¿no?, si lo haces, es como que rompes el proceso de elaboración de esa persona para que pueda llegar a darse cuenta por sí misma, obviamente no orientada, y es cuando realmente produce el efecto deseado, que es que la persona deja de actuar de esa manera, ¿no? Bueno, y yo un poquito más, ¿no?, para añadir sobre lo que ha dicho Laura, pues queríamos hablar de los síntomas. ¿Por qué? Porque Laura ha hablado del conflicto psíquico inconsciente. Pero claro, el conflicto psíquico inconsciente muchas veces lleva a la creación de síntomas neuróticos, síntomas obsesivos, síntomas fóbicos. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando nuestro psiquismo sufre, es como que intenta poner, primero intenta racionalizar, ¿verdad? Con la racionalización, ¿dónde da? Sigo sufriendo. Entonces, obviamente, esto tampoco son procesos conscientes, porque si no, no habría enfermedades psíquicas o sufrimiento psíquico. Intenta poner el parche que puede para detener ese sufrimiento que se manifestaría en el conflicto, en la ansiedad. ¿Y ese parche cuál es el síntoma? Ahora también les vamos a poner un par de ejemplos para que lo podáis ver, ¿no? ¿Qué hace el síntoma? ¿El síntoma obsesivo, el síntoma fóbico, el síntoma histérico? De alguna manera, detiene o amortigua la ansiedad, la calma, pero no la hace desaparecer. Y ya nos ha metido en un lío, porque no solo no hemos eliminado la ansiedad, aunque esté más o menos contenida, sino que encima tenemos un síntoma. Ejemplo. También hace ya bastante tiempo, ¿no?, vino un hombre de 50 y pico años que tenía un cuadro obsesivo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Era una persona que lo tenía que planificar todo, lo tenía que tener todo ordenado, no podía tener ni un minuto del día sin tener la mente ocupada. Pero aparte, esa persona venía con un cuadro de ansiedad bastante fuerte. Poco a poco, con el transcurso de un par de años, ¿no?, porque a veces estas cosas son más lentas de lo que, sobre todo, la persona le gustaría, ¿no?, empezó a verse que esta persona tenía sentimientos hostiles muy fuertes contra sus familiares. Tenía una, bueno, quería algunas cosas, los detestaba, pero no se podía permitir, precisamente porque el superior no le dejaba, ¿no?, la conciencia moral no le dejaba, en manifestar esos sentimientos. Pero por otro lado, el ello, que es donde está el candelo pulsional también más agresivo, se quería manifestar, con lo cual el ello estaba hecho un lío. Y para amortiguar esa ansiedad que le causaba, que desarrolló un montón de síntomas obsesivos, la función de los cuales era tener todo el rato la mente ocupada para que no pudiera aparecer ningún indicio ni lo que le estaba pidiendo el superior, entre comillas, ni él. ¿Vale? Cuando empezó a manifestarse esta, digamos, esta coyuntura y empezó a decir, ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado de hacer esos síntomas obsesivos, esos rituales? Es que sencillamente no lo sabemos porque no podía dejar de hacerlo, porque dejar de hacerlo le generaba tal ansiedad, porque aparecía tiempo libre, y ese tiempo libre aparecía todo ese tipo de pensamientos, que era impensable que dejara de hacerlo. ¿Cuál fue el trabajo? El trabajo fue que se fuera dando cuenta de esa agresividad que sentía hacia las personas de su familia, que se diera cuenta de que esa agresividad la podía manifestar, al menos durante las sesiones, sin que eso causara ningún perjuicio al exterior, y eso que hizo, rebajó la ansiedad y rebajó la sintomatología obsesiva. Porque de alguna manera esa sintomatología también era un castigo inconsciente que él se daba por sentirse culpable, por pensar esas cosas que no se daba cuenta que pensaba. No sé si lo estoy complejizando mucho, pero creo que es así.
Con lo cual, a veces para calmar la ansiedad creamos síntomas, pero eso no es lo mejor del mundo, ¿no? Con los síntomas fóbicos también se ve muy claro. La persona, por ejemplo, que tiene de repente un cuadro muy fuerte, pues por ir al trabajo o por ir a la universidad, pues, siguiendo los ejemplos que decíamos antes, de repente puede desarrollar una agorafobia. ¿Para qué? Porque no es que a mí me den ansiedad ir a la universidad o ir al trabajo, es que lo que tengo es agorafobia, no puedo salir a espacios abiertos. Con lo cual, ¿qué hace? Hay un trasvase un poquito raro, ¿no? Amortigua la ansiedad que le causa esa responsabilidad estudiantil o laboral y lo cambia por el síntoma fóbico. Pero obviamente la cosa tiene un efecto acumulativo. La ansiedad no me va a desaparecer, aunque esté escondida, y encima, además, yo voy a tener un síntoma que me va a reducir la vida, ¿no? A acotar las cosas que puedo hacer, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Pues porque hacemos lo que podemos con las cosas que nos pasan y a veces, aunque pueda parecer muy extraño y muy raro, el ser humano prefiere enfermar a través del síntoma que no afrontar los procesos que le causan ansiedad, porque no los entiende, porque le da miedo, porque cree que van a aparecer cosas horrorosas que no va a poder soportar, porque eso nunca es así, pueden aparecer cosas más o menos desagradables, pero siempre se soportan y siempre se sigue adelante si uno se empeña en ello. Pero bueno, es como el primer mecanismo de defensa, ¿no? Me defiendo contra esto, genero el síntoma y me protejo de una manera rara, ¿no? Y luego también otra de las situaciones que se dan muchas veces es que para no enfrentarse a aquello que nos causa ansiedad, mucha gente opta por medicarse, lo cual no está ni bien ni mal. Nosotros no vamos ni a hablar en contra de la medicación, a veces es necesario. Y a veces es muy bueno una persona que viene muy afectada por lo que sea, tener una terapia combinada, hablada y, por otro lado, psiquiátrica, si se precisa. Pero sí que es verdad que muchas veces las personas optan por ello como una manera rápida, que en última instancia no sería ir a la raíz del problema e intentar resolverlo, sino que lo que sería es poner como una cosa cosmética por encima, ¿no? Doy una capa de pintura, pero por debajo, ¿no?, la superficie de pintado sigue oxidada, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que es verdad que por último nos gustaría decir que hemos hablado de la ansiedad y de todos los problemas que nos producen, ¿no?, en nuestro psiquismo, pero que tampoco hay que, en fin, estigmatizarla, ¿no? La ansiedad es como una fiebre, está ahí para que veamos qué nos está diciendo, para que la podamos atacar y para que nos baje la fiebre, y para que nos baje la ansiedad y veamos aquellas cosas que nos afectan en nuestra vida para después, una vez solucionadas, podamos vivir un poquito o bastante mejor. Sería un poco... Porque si no, la ansiedad, uy, la ansiedad horrible, fatal, no pasa nada. Vamos a ver por qué aparece y vamos a actuar en consecuencia. Exacto, sí. Bueno, no sé cuánto... Tenemos unos 10 minutitos para, si queréis hacer preguntas, los que estáis aquí, los que estáis allí. No sé si los que están allí también supongo que nos podéis preguntar, supongo que lo podremos oír. Pero bueno, aquí, por ejemplo, sí. Sí, Anita, sí. Una de las preguntas sobre la gastrofobia también sería un síntoma. Y después la ansiedad, si por ejemplo provoca una situación concreta, por el estrés, a lo que hay una situación no igual, continúa habiendo esta actitud en diferentes niveles de la teva vida, o la situació de les que proves progressos, aquesta necessitat. Pues si fos una cosa mantinguda en el temps, vol dir, no? Sí. Que incluye, bueno, tinc una jornada que té problemes, però és que, fins i tot, entrar al meu club, i ja no intenta. Tot és d'aquí, i surten les patres vermelles, horribles, perquè no tenen sentit. I no, perquè són diferents situacions que no és la mateixa, però és de... Seria el que nosaltres li recomanaríem, òbviament. Però una mica per contestar-te a la teva pregunta, primer preguntar si no s'ha sentit per la claustrofòbia, no?
Totes les fòbies i, per extensió, tots els símptomes neuròtics són reflexos d'algú que passa i que sembla una cosa però són una altra. Llavors, la claustrofòbia, diguéssim que la fòbia a allò que la persona sent que té fòbia amaga una altra por a darrere. Llavors, l'objectiu de, en aquest cas, una teràpia és saber quin és el motiu real de la fòbia a allò que superficial. No? Òbviament, no és que la claustrofòbia vulgui dir que totes les persones que tenen claustrofòbia tenen aquest problema, no? Perquè es manifesta en cada persona de manera diferent i té un sentit diferent per cada persona. Això és igual que amb els somnis. Somiar amb un arbre no vol dir el mateix per tu que per mi o per ella. Perquè per tu un arbre tindrà unes significacions, en funció de la trajectòria vital, per mi unes altres diferents. No és que una cosa vulgui dir una altra, sinó que s'ha de veure en relació al context de la persona. I després són aquelles persones que tenen ansietat com mantinguda en el temps. Mira, precisament una cosa que vam estar parlant la Laura i jo abans mentre es preparava la xerrada era sobre un concepte que Freud feia servir, que era no l'ansietat, sinó l'angústia flotante. Recordes? Que és aquelles persones que tenen com una tendència a sentir ansietat o a sentir angoixa i la traslladen a qualsevol preocupació que aparegui a la seva vida. No? Quan, òbviament, aquí també el que estem veient és que no es tracta de la preocupació, sinó que es tracta d'una cosa que està, diguéssim, jugant-se amb la persona. No? Però aquí, com tu has dit, també seria una feina d'anar investigant. Aleshores, Anna, o sigui, entenc que per superar o per eliminar l'ansietat, encara també psicològic seria el millor. Bueno, l'adequat perquè el que s'ha de trobar és el focus que genera aquests símptomes. Llavors, hi ha un nivell casual, diríeu? Perquè, no, tens alguna... Se suposa que tot el tema de respiració, tot això pot ajudar en un moment concret, no? Sí, sí. Pautes casolades potser vol dir també que parles des de la consciència. Ja. No? En aquest sentit, sí. En aquest sentit, sí. A veure, si algun dia et trobes malament i tens molta ansietat, no? És a dir, això ho comentaven abans, no? És a dir, algo quotidià, no? Fet concret, llavors sí, mira, la respiració, em tranquil·litzo, vale, per continuar aquell dia, vale, vale, passa. No, però si això persisteix, com comenta la companya, no? Ja. En aquest cas, la seva germana, però persisteix, persisteix, la respiració no és suficient. Ja, no. I després també comentes, no? Clar, en aquest sentit, clar, la perspectiva del psicoanàlisi sí, és anar a l'arrel, però hi ha altres disciplines que potser la intervenció és completament diferent. No? És a dir, a nivell conductual és una manera de treballar, a nivell cognitiu també, no? Però a nivell de perspectiva o del treball psicoanalític sí. És a dir, prendre l'ansietat com un indici d'alguna cosa que no està bé, no? Que comentàvem abans. Llavors, bueno, part del treball és veure que està en joc, no? A nivell inconscient, que està fent que aquella persona pateixi ansietat, no? Que és la manera de treballar, però que no és l'única també, no? Que podria abordar l'ansietat, no? Però si tu vols deixar de patir ansietat i no posar un par, segons deia abans, Carlos, segur sí. Sí. És que en l'última instància també recordo que en una altra xerrada que vam donar aquí no fa un temps ens preguntaven, era sobre els símptomes obsessius, no? I ens preguntaven sobre, bueno, però si jo tinc manies i tal, i una mica la resposta que li vam donar és, això t'impedeix viure? No, perquè si un té una mania i jo què sé, abans d'anar a dormir, jo què sé, has de veure un gotet de llet i no pots deixar de fer-ho, no cal que vagis a ninguna teràpia per deixar de fer això, no? Doncs, clar, el que li dèiem abans. Això mateix, òbviament. Òbviament, sí.
llavors tu no recordes que al principi no recordo en quin moment has introduït la paraula emissió. Has parlat de les emissions. Quin paper juguen amb tot això? Sí, les emocions són més superficials, no? Són més conscients, no? És com que... Però no són tant que les emocions són superficials, perquè jo les interpreto, bueno, molt clarament, les interpreto totalment al revés. Fins i tot, em va sobtar una vegada que les emocions són... no són bones, no són bones, a l'estiu, i jo tenia la sensació de que sentia ansiosa d'estar oberta i una mica apagar que era les coses i tal, no? I això era com que això pot portar, no? No recordo, els sentiments eren bons, això va dir. Els sentiments són bons, però les emocions no. Sí, perdona, que interrompi, només perquè... Clar, és que aquí estem entrant en una, diguéssim, en un, entenc el que vols dir, no? Que passa que, diguéssim, estem entrant en un tema de terminologia. Una mica la distinció que hem intentat fer és per introduir el fet que hi ha coses que un sent d'una manera més superficial i no en sentit despectiu, sinó en el sentit que es pot connectar ràpidament amb alguna cosa de la realitat i coses que s'han desenvolupat d'una manera més, més... que ni siquiera té consciència de que les sent. Hi ha algú més que vulgui fer alguna pregunta per aquí? O dels virtuals? Bueno, sí, sí, no? Hi ha un àudio que se suposa que hauríem de sentir si algú... Ah, vale, vale. Aquí el tècnic. Ho dic perquè tenim... Bé, de fet, ja estem, si hi ha alguna última pregunta, si no, ja ho deixaríem aquí. Hi ha algun lloc que es podria demanar? Algun lloc que es podria demanar per interpretar els somnis? La interpretació dels somnis és un dels punts centrals de la psicoanàlisi. Llavors, òbviament, aquí et diria que si vols interpretar els teus somnis, doncs vinguis a veure nosaltres, perquè nosaltres treballem amb aquest tema. Doncs aprofitem, si tens curiositat, la setmana que ve, no? La setmana que ve, el dia 5 de novembre, nosaltres, bueno, aquí a l'Espai Psicoanalítico, que hem comentat abans, fem una classe inaugural que és oberta i gratuïta, online, on es parlarà dels somnis. Sí, és la primera classe del curs d'introducció a la psicoanàlisi, on es farà un resum del que treballarem, abordarem durant tot l'any. Però el tema principal són els somnis. Llavors, si estàs interessada, si vols apuntar-te a la web o vols anar a fer això després. És per a través de la plataforma Zoom. Llavors, és gratuït, no sé, també és la manera de conèixer el centre, de conèixer els professors, si els interessa. He vist una paperina. Ai, perdó, no, no, no. Sobre la ciutat, dices, eh? Sí, sería muy difícil establecer criterios, es decir, más a un grupo determinado de personas o un segmento, o un sexo, un género. Sería muy complicado porque además las formas de manifestación de la ansiedad también dependen de la persona, ¿no? A lo mejor una persona se ve claramente que está muy ansiosa, pero a lo mejor otra persona está muy ansiosa y no lo notas, ¿no? Entonces, ahí sería muy complicado. Yo diría que no hay un criterio claro para decirlo, ¿no? Exacto. Despista, la manera de presentarse y despista porque es un indicador de algo que no tiene que ver con la ansiedad. Bueno, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Repetimos el mail por si alguien, por ejemplo, como la señora,
le interesa apuntarse a la clase inaugural gratuita por Zoom del curso de introducción al psicoanálisis, secretaria@psicoterapiabcn.com. Y para los que estéis aquí, si tenéis alguna duda o queréis críticos de información, pues encantados. Gracias a todos, a los que estáis aquí, allí, y bueno, esperamos vernos pronto otra vez. Hasta luego. Sí, claro, puedes comprar estas tarjetas si quieres. Sí, exacto. Si es una cita, la tengo en esta tarjeta. Venga, gracias. Entre la realidad.